Hi everybody, good evening. Happy Friday, TGIF guys. Hello, hello, how are you? Hello, buenas noches. Hola chicos, buenas noches. Hello. Hi Andrea, Diego, Evelyn, good evening. Hola Fátima, Giovanni, Johnny, gracias por activar la camarita. Hola Daniel. Ay, sí, Yair, Rebe, Xenia, Yancy, ¿qué tal, guys? ¿Cómo están? ¿Cómo está su viernes? Cuéntenme, ¿todo bien? ¿Everything good? El cuerpo lo sabe. El cuerpo sabe que hay que trabajar. Ok. No, los veo súper responsables. You know, nadie se ha ido todavía a rumbear, right? So that's good. Ok. No, la mayoría está acá, so most of you are here. What happened? ¿Qué pasó con el emoji? Hola, Fátima, buenas noches. Me imagino que va en camino, right? I guess you are on your way. So, thanks a lot for that. Okay, gracias, guys. Deme solo un segundito. Creo que for some reason el internet me ha estado causando problemitas. No sé si me logran ver. Creo que no se me logra activar la cámara, so denme un segundo. Oh, gracias Evelyn, thank you. Okay. So, thank you guys. Well, gracias por acompañarnos, gracias por estar acá con nosotros en la sesión número 10, right? That we are finishing today. Vamos a tener una sesión de bastante práctica, right? Vamos a revisar bastante, no vamos a ver mucha grammar ahora. Va a ser más como el escucharlos, right? So we are going to be listening to you a lot. Vamos a practicar bastante también parte de los temas que vimos ayer y vamos a practicar preguntas as well. So, quédense con nosotros, you know, well, creo que en algunas zonas está lloviendo, but espero que no afecte tanto y nos puedan escuchar, you know, and we can get this. Denme un segundito, solo... les tomo asistencia. Wait. Let me see. Let me just a second here. Net. Okay. Guys, antes de pasar, de tomarles asistencia, nadie ha tenido ningún problema con la plataforma. Creo que por ahí algunos tenían dificultades con las preguntas o con las oraciones que había que ordenar. No sé si todos tuvieron dificultades con el mismo tipo de ejercicio. Creo que yo tuve ese problema, solo que no estoy muy segura si entendí bien. O sea, según mi lógica era de ordenar ordenar la frase porque estaban desordenadas, ¿verdad? Y todas me las puso muy malas y las estuve corrigiendo, pero no, nunca me dio la respuesta correcta. No, creo que es el punto. Ajá. Y hay que ver si están en mayúscula la palabra que debe ir. Porque todo tiene que llevar punto al final. That's right. De hecho, eso les iba a mencionar porque el compañero me compartió kind of la... como el ejercicio, ¿verdad? Que es lo que le estaba causando problemas. Y sí, de hecho, es el punto, que hace falta el punto al final de la oración. Recordemos que lleva mucha estructura. Entonces, siempre comenzamos con letra mayúscula. So, we start with capital letter. Y terminamos con puntito. Si hace falta el puntito al final, automáticamente la plataforma se la va a tomar incorrecta porque le falta un elemento de la oración. Entonces, revisemos si tiene el punto. Si lo tiene, entonces sí, let me know, porque entonces tendríamos que revisar si hay algún error de dedo, algún error en la programación que nos está afectando y por lo cual no podamos tener como todo el score, ¿verdad? Pero ya, yeah, les comentaba por eso, no recuerdo exactamente qué ejercicio era, qué número de ejercicio, pero sí estaba dando como un par de
de dificultades. Chicos, ¿me logran escuchar? ¿Me estoy cortando? ¿Am I cutting off? No, todo bien. Todo bien, perfecto. Me avisan, porfa, si me quiebro algo, because me he estado cortando durante todo el día. So, I just wanted to make sure. Okay, guys. Solamente les tomo asistencia, les meto your attendance, me ayudan con la confirmación verbal y la camarita, porfa, para que ya podamos get started. Andrea, la veo por ahí. Aprovechando. Aprovechando mis regalos, me got your confirmation. Diego, gracias, Diego. Present. Gracias. Presentar. Okay. Evelyn. Present. Gracias. So I got Diego, I got Evelyn, Fátima, ya vi por ahí que nos escribió. Giovanni, regálenme solo confirmación verbal, por favor. Present, present. Gracias. I got Mr. Medina, ¿ya está por acá? No, todavía no. Gracias. Mr. Romero. Tampoco. Okay, I'm missing this guys. Johnny. Present. Gracias, Johnny. Daniel. Present. Gracias, Daniel. Lo extrañamos ayer. We missed you yesterday. Oh, lo siento. No worries. Thank you so much for joining. No sé por qué lo había confundido ayer que estaba en. I was like, where is he? Okay, so something was going on there. Okay, Jair, regáleme confirmación, por favor. Present. Gracias. Marcos. Marcos no está. Creo que no está. Oh, okay. Priscila. Tampoco creo. Yeah, I cannot hear it. Ellos sí se aprovecharon lo que comentaba Jair al inicio. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Okay, so they took it to the word. Okay, Rebe, por ahí vi a Rebe. Present. Gracias. Xenia. Present. Gracias, Miss. And Jancy. Present. Muchas gracias. So me falta Prissy, me falta Marcos. I'm missing two Jaimes. Okay. Okay, guys. Deme un segundo. Solamente I go ahead and present my screen. Okay, so let me just share this with you. Wait a second. It is taking longer. So let me start presenting here. El día de ayer revisamos bastante vocabulario de rutinas. Estuvimos revisando terceras personas. No hemos visto la parte de doesn't that match. No hemos visto preguntas con doesn't yet. Pero vamos a practicarlas el día de ahora. Teníamos también una tarea, bueno, una mini tarea, digamos. Ayer estuvimos hablando de terceras personas y estuvieron compartiendo, right? Alguna información sobre su familia. Les pedí que practicaran un poquito más esa misma parte para llegar al menos a un minuto, right? So we can get to 1 minute talk. Y eso es lo que vamos a practicar a little bit today. So les comparto mi pantalla. Let me share my screen with you. And these are part of the things que vamos a trabajar el día de ahora. Hola, Mr. Romero. La vi por ahí ese minuto. Yes. Okay, guys. So, vamos a revisar ahora. Vamos a tener un poco más de speaking practice para terceras personas. Vamos a practicar preguntas y vamos a practicar, like,
ya hablar sobre, dar respuesta sobre alguna conversation question que podamos tener. So let's take a look at the first activity I have for you. Para que podamos empezar a familiarizarnos con esto, con inglés, right? Que algunas palabras salgan un poco más fáciles, let's say. Vamos a practicar un trabalengua. La semana anterior revisamos uno que estaba bien cortito, bien fácil. Today I bring something que creo que es un poco más complicado. I think it's a little bit more challenging, more complicated. So let's take a look at it and vamos a practicarlo. Let's go ahead and practice this one. So let me read it. Se los voy a leer y luego ustedes me ayudan leyéndolo también tan rápido como sea posible, right? So it says, Betty Butter had some butter. But she said, this butter's bitter. If I bake this bitter butter, it would make my butter bitter. But a bit of better butter, that would make my butter better. Okay, and that's it. So it's quite complicated porque algunos sonidos se parecen, pero vamos a practicarlo juntos. So guys, please repeat with me. Betty Butter had some butter. Betty Butter had some butter. But she said this butter is bitter. If I bake this bitter butter, if I bake this bitter butter, it would make my butter bitter. It would make my butter bitter. But a bit. Of better butter. That would make my butter better. That will make my butter better. Okay, so kind of similar. What does it mean? What does every single word here mean? No se preocupen, no worries, because no es importante tanto el significado. What matters is cómo lo utilizamos, how we use most of. Sorry, me muteé. Okay. Okay, so vamos a practicarlo. We are going to practice this as much as we can, and so we're gonna try to say it together. Let me read it one more time. Betty Butter had some butter, but she said this butter's bitter. If I bake this bitter butter, it would make my butter bitter. But a bit of better butter, that would make my butter better. And that's it, right? So it's a little bit of a repetition, a little bit, you know, of los mismos sonidos. No se preocupen, again, qué significa, that doesn't matter. Solamente vamos a practicarla de tal manera que nos salga súper natural, right? So the most natural you can. Les voy a dar 2 minutitos, I'll give you 2 minutes, para que lo practiquemos with the microphone off. Y luego pues tengamos un par de voluntarios, you know, who want to come and read it out loud. So léanlo despacio, read it slowly, read it and read it until you get it. Like, Betty Butter had some butter, Betty Butter had some butter, Betty Butter had some butter. And you'll get fluency that way. Y obtenemos fluidez de esa forma, right? So let's do it, guys. 2 minutos.
Okay, everybody, estamos listos. Are you ready? Okay, so there are some sounds que pueden ser un poquito similares. For example, this one is bitter. Esto es como butter, right? Bastante cerrado. Tenemos esta que es mucho más abierta, butter. So butter, bitter, bitter, butter. Those are like the ones that are similar. Okay, let me just read it one more time so you can get it. Y luego I'm gonna listen to you. So it goes like, Betty Butter had some butter, but she said this butter's bitter. If I bake this bitter butter, it would make my butter bitter. But a bit of better butter, that would make my butter better. And that's it. So better or better, ambas están bien, no se preocupen. So algunos sonidos, for example, this one, lo pueden escuchar como butter, pero butter, it's okay, right? That's fine. So voluntarios o lo leemos una vez más juntos? Do you want to read it together? Or do I have any volunteer? Volunteers. Thank you, Giovanni. Thank you so much. Great. So let's get started here. Solamente leámoslo, you know, a la velocidad que usted crea o estime que puede hacerlo, and then you're good. Mm-hmm. Okay. That'll be fine. Okay. Betty Butter has some butter, but she said this butter is bitter. If I bake this bitter butter, I will make my butter bitter. Mm-hmm. But I beat of better butter that will make my butter bitter. Great, that was a nice one. Very nice try. Thank you so much, very good. Okay, so who says, oh, lo puedo hacer mejor que Giovanni. Okay, who wants to give it a try? O al menos intentarlo, guys. Eso se trata de intentarlo. So who wants to give it a try? ¿Qué quiere intentarlo? I. Perfect, so perfect. Go, Jair, go. Betty Butter has some butter, but she said this butter bitter. If I bake this bitter butter, it would make my butter bitter. But I bit of better butter that would make my butter bitter. Okay, nice, very nice, very nice. We got it. Okay, perfect. You are rocking it, guys. Excellent. One more person who wants to give it a try. ¿Quién quiere intentarlo? Yes, Rebe. Let's do it. Betty Butter had some butter, but she said this butter bitter. If I bake this bitter butter, I will make my butter bitter. But I bit of better butter that will make my butter bitter. Oh, great. Okay, thank you. That was nice. That was really good. Creo que solo escuché por ahí la última palabra, bitter. That would be better. I mean, una letra, one vowel. Pero súper bien. The rest was nice. Very good fluency. Anybody else? Anybody else? Guys, ¿quién quiere intentarlo? Who wants to give it a try? Okay. Como sé que todos quieren intentarlo. Diego, let me go with you. Okay, so let's listen to you, Diego. You can do it, Diego. Okay. You can do it. Betty Butter had some butter, but she said this butter bitter. Mm-hmm. If I bake this bitter butter, it will make my butter bitter. Mm-hmm. Put a bit of better butter. Mm-hmm. That will make my butter bitter. Better. Okay, perfect. Yes, Diego. Nice. Very good job. Okay. Okay, okay. Nice. So, la idea de los tongue twister, number one, is like pronunciation practice, pero también un poquito de fluidez. Now, the idea is, entre más rápido usted lo diga, más fácil esto se vuelve. So, guys, la tarea para el día lunes es esta. Memorizarse el tongue twister. Les voy a pedir que se lo aprendan, right? Porque es mucho más fácil. Memorize it, repítanlo cuando tengan un par de minutitos libre, you know, que se encuentren aburridos, que hayan terminado la novela, and try to get it for Monday, right? Comience lento. Betty Butter had some butter. Betty Butter had some butter. Betty Butter had some butter. And with the time, van a ver que algunos sonidos vienen como más fáciles, right? So,
grábense de ser posible, record it. En YouTube encuentran los videos también para que escuchen la pronunciación y la pueden intentar decirle al mismo tiempo. So that can work a lot, right? Entre más rápido se dicen, mucho mejor o mucho más efectivo el ejercicio es. So let's do it by Monday. Now, let me just get started here with the things that we have for today. Vamos a comenzar a leer un poquito sobre Matthew's daily routine. And I just need some volunteers que me ayuden a leer. Let me see. Andrea está por ahí. Andrea, can you please help me read? Sí, voy en transporte adulto. Okay. Okay, Miss, no se preocupe, no worries. Thank you. Baile que lleva. No worries. Yeah, I know. I was like, wait, Andrea, where are you? No, tranquila, Miss, no se preocupe. Thank you. Fátima también va de camino, Mr. Romero too. Johnny, ayúdame porfa, Johnny. Let's start with you. Okay. Mateo is 11 years old. He lives in Buenos Aires, Argentina. On weekdays, he gets up at six. Yes. He gets dressed and then he brushes his teeth. Mm-hmm. After that, he has breakfast. He always has a glass of milk and two toasts. Mm-hmm. Then he brush his teeth again. Perfect. His thank you. That's okay. Perfect. Very nice pronunciation. Very good. Daniel, ayúdame, porfa. Can you continue? Daniel, ¿está por ahí? Sí, perdón. No worries. That's okay. His mom takes him to school. Classes start at 8 o'clock and finish at 4:30. After school, he returns home and does his homework. Mm-hmm. His wife watches television and plays circus. Mm-hmm. And he game console. Thank you very much, Daniel. That is okay. Let me go with Xenia. Ayúdeme, porfa, con el último paragraph. At 8:30, he has finished with his family. Mm-hmm. Then he brushes his teeth and puts on his favorite pajamas. Pajamas. He reads a book and goes to bed. Okay, he reads a book and goes to bed. Perfect. Okay, guys. So I have just some questions for you about this reading, pero no se las voy a mostrar, así que intentemos ordenarlas. Let's try to put them in order. Order Mateo's routine. De lo que acabo de escuchar, ¿cuál era el orden? What was the order? He has dinner, he gets dressed, his mom takes him to school, he plays Fortnite, he does his homework, or he has breakfast. ¿Cuál de estas es la primera actividad? What is the first activity he does? He has breakfast. He gets dressed. Oh, this one, right? He gets dressed. Okay, so he gets dressed. Después de eso, after that, what happens? He has breakfast. Okay, he has breakfast. So first, he gets dressed. Second, he has breakfast. Third, ¿qué pasa después? What happens next? He gets dressed. His mom takes him to school. Alguien lo lleva a la escuela. So his mom takes him to school. That could be definitely yes. Okay. What about in the afternoon? ¿Qué pasa en la tarde, guys? What happens in the afternoon? He does his homework and he plays Fortnite. ¿Cuál iba primero? ¿Alguien se recuerda? ¿Hace la tarea o juega? Homework. He does homework first and then he plays Fortnite. Guys, ¿alguien juega Fortnite? Do you play Fortnite?
Yes, I am. Oh, you're playing Fortnite. Okay. Is it good? Is that a good game? Yes, it's a good game. Okay. Is it like Free Fire? No. No, I think different. But like the same idea of killing people, rescuing, yes. Getting, okay. It's, okay. It's like a battle royale, but uno tiene que construir, you need to build a wall para defenderte. Entonces le pone como un grado más de dificultad. Porque el que mejor construya es el que llega más lejos, se puede decir. Oh, okay. So it has like other missions, like building, for example. Okay. Very interesting. Wow. All right. Alrighty, guys. Yeah, I'm not much into playing, but it sounds great. So first he does his homework, then he plays Fortnite. ¿Y cuál es la última actividad? What is the last activity? He has dinner. So he has dinner at 8:30, right? 8:30, ¿qué hora es esta? What is the time here? 8:30. Okay, yes, 8:30, exactly. Okay, good. Let's move on. In green one, tenemos un par de preguntas adicionales. Answer the following questions on your folder. Well, intentemos. Number one, what time does Mateo wake up? ¿Alguien se recuerda qué hora se levanta? 6 a.m. 6 a.m. Okay, so 6 a.m. Does he have a shower? No. Debería. ¿Alguien se recuerda si decía si se bañaba, si se duchaba? Does he have a shower? No. No lo mencionaba. No. Let's take a look. Vamos a revisar super quick. Revisen rapidito, porfa, y vean si en algún momento se bañó. Nosotros se lavó los dientes como 5 veces. No, ajá, no se bañó. No se bañó. Okay, he didn't take a shower. Okay, guys, no sé si se parecen, in a way, si tiene similitud con ustedes cuando ya van tarde, con todos nosotros, you know. No. Okay. No, siempre se ducha. Do you always take a shower? Yes, I do. Y así con pena, you know, like, Okay. ¿Y cuando se levantan tarde, guys, when you're late? Llegas tarde. Ni modo, ya es tarde. Oh. Okay. Porque imagínese llegar tarde y no bañarse, abuela. I don't know. Recuerdo que, like, some classes ago, alguien mencionó que es muy helado. So we don't know. You know, ya con el aire acondicionado, I doubt it. Okay. Okay. But the boy, he didn't take a shower. So does he have a shower? No, he doesn't, right? Three, what does he have for breakfast? ¿Qué desayuna? What does he have for breakfast? Milk and two toasts. Very good. Milk and two toast. Okay, wow. What does Mateo do when he returns home? Cuando él se regresa, cuando ya está en su casa, what does he do? Homework. Okay, so he does some homework. Watch TV and play Fortnite. Okay, yeah, so he plays Fortnite, no, only Fortnite, and he does his homework, okay. Number five, how many times a day does he brush his teeth? ¿Cuántas veces era que se los cepillaba? Let's go back. So count them, contémoslas, how many times do you see that? Three, right? Okay, so he brushes his teeth here. He brushes his teeth again. And then finally, he brushes his teeth and then and then put on the pyjama, right? So yes, three times. Okay,
That is this boy's activity. Okay. The last one says, write the following sentences in the interrogative and negative form. Ahora sí, guys. Vamos a trabajar un poquito la parte de negativa. I want to say, for example, que él no se ducha, right? Bueno, al menos no en la mañana. Que él no hace una actividad específica. Revisemos eso. Tenemos Mateo brushes his teeth 3 times a day. His mom takes him to school. He reads a book before going to bed. So let me just present my screen y me ayudan con las negativas. Comenzamos con la parte de negativa. In English, puedo tener el verbo to be en forma negativa, right? Como isn't, aren't, etc. Pero si hablo de verbos diferentes al verbo to be, solamente tengo 2 formas de expresar negación. Y eso es utilizando don't y utilizando doesn't, right? So don't and doesn't. Ellos ya me dicen no. No significa nada más que un no. Okay, now I have this idea, like he brushes his teeth, three times a day. ¿Cómo hago esta oración negativa? How can I make it negative? Primero debo de seleccionar cuál de estos 2 verbos voy a utilizar. Primero, isn't, no lo puedo utilizar porque esto no es el verbo be, es el verbo brush de cepillar. Solamente me quedan entonces 2, don't or doesn't, pero tengo he. ¿Cuál voy a utilizar con he? He don't or he doesn't? ¿Alguna idea? ¿Qué pregunto? He doesn't. Doesn't. Me estoy quebrando, am I breaking? No, pero yo pregunto, es que se puede repetir la pregunta. Claro, claro. So here, again guys, tenemos estas 3 que son las formas negativas en presente, right? Isn't, don't, and doesn't. La pregunta es, si yo quiero hacer esto negativo, si yo digo, él no se cepilla 3 veces al día, ¿cómo la hago negativa? La primera, isn't, no puedo utilizar isn't, porque solamente se usa como... yo no soy, tú no eres, cualquier forma, pero no se puede utilizar con otro verbo. El verbo be nunca se va a usar con otro verbo, al menos no así. Entonces me quedan 2, o uso don't o uso doesn't. Ahora, con el he, con este de acá, ¿cuál es el que vamos a utilizar con he? He es tercera persona. Y para terceras personas yo voy a utilizar doesn't. Very good. Ahora, ya tengo la negativa, pero hay algo más. En una oración negativa, donde yo ponga don't, doesn't o cualquier otro auxiliar, yo nunca puedo modificar los verbos. No se pueden cambiar, nunca. You know? Y tengo brushes. Lo cambié porque yo tengo he, porque ayer veíamos que siempre debo de cambiarlo. Pero ahora, como ya vino doesn't aquí, pues a ser tercio, este ya no puede seguir así, right? ¿Qué hago entonces? Lo devuelvo a la forma normal. He doesn't brush his teeth 3 times a day. Y esa es tercera persona. Again, negativas, nunca se cambia el verbo. We never change the verb. ¿Estamos bien? Practiquemos, you know, para que saquemos cualquier duda. Let's practice, right? El siguiente ejercicio, the other exercise we had, was his mom takes him to school. Veamos, his mom takes him to school. Guys, si voy muy rápido, si hay algo que no comprenden, porfa, díganme, let me know. Le bajamos un poquito, you know, lo explicamos again, no hay ningún problema. So his mom takes him to school. Lo quiero hacer negativo. Again, solo tengo estos 3 para hacerlo negativo. No puedo decir his mom not. No se puede poner solo not. We cannot do that. Y tengo his mom. ¿Cuál sería el más adecuado para usar? ¿Don't or doesn't? Excluyo de una sola vez el verbo, el isn't, porque tengo el verbo take. No se puede. Doesn't. Ok. ¿Y qué hago con el verbo? Yes. His mom doesn't take him to school. Estoy diciendo que su mamá no lo lleva a la escuela. Eso es lo único que está cambiando. Que ahora lo digo en negativo. Pero no cambio el significado de la oración, right? The next one is, he reads a book before going to bed. He reads a book
before going to bed. Okay, so I got this part. Necesito hacer la negativa. ¿Cuál sería la forma negativa? ¿Cómo digo? Él no lee. He doesn't read. Very good. There we go. So he doesn't again, porque es tercera persona. He doesn't. Y al verbo read, le quito la S porque ya no la necesito, porque ya tengo a doesn't que me está ayudando acá. Chicos, ¿estamos bien hasta acá? Are we good so far? ¿Preguntas, dudas, something that was not clear? I'm clear. Okay, todo okay. Vale, ya veremos. No, guys, I mean, seriously, si tienen dudas, go ahead. No hay problema. Okay, good. So, let's continue then. Tenemos entonces la forma negativa acá, la que acabamos de revisar. Pero dice también que tenemos que hacer interrogative form. Tenemos que hacer preguntas. Vamos a detenernos un momento con las preguntas para que practiquemos las negative ones. And quiero que vean estas de acá. I want you to take a look at the pictures that I'm showing right here. Okay, creo que la mayoría reconoce quiénes están acá. I think that you recognize these people, reconocen quiénes son, etc. The exercise that I have for you is the following. Quiero que me digan cosas que ellos no hacen, que a ellos no les gusta, que ellos no tienen, you know. So everything, yeah, related to these people. ¿Saben quiénes son? Do you know who they are? Yes. Yes. Who is she? Angelina Jolie. Okay, so Angelina, this one is? Cristiano Ronaldo. Your crack. Okay, what about this one, this girl? Hermione Granger. Emma Watson. Oh, okay. Emma Watson or Hermione, uh-huh. And this man? Doctor Strange. No, he's not Doctor Strange. You broke my heart. Doctor House, yes. Ah, okay, doctor, he is a doctor, so that's okay. That's value. Guys, have visto Doctor House. Have you ever seen Doctor House? No, yet. Yo lo vi. Recomendadísima. You should super watch it. You should watch super, it. Super. Well, yo me divertí. Es parecida a la de The Good Doctor. No. Él es especial. He is special, but not as special as The Good Doctor. The Good Doctor es como, oh, super cute, super nice. Ese es the opposite. Pero lo va a amar. You will love the character. Super buena, you know. What about this one? Robert Downey Jr. Podemos hablar de la película o podemos hablar de él, you know, dentro del character o como persona, right, como actor, any of them. Y esa creo que algunos la habrán visto, como memes, right, as memes. Yo la empecé a ver como meme. Ajá, como el nuevo que todo el mundo está hablando. So that is the one. So now, what are you gonna tell us? Nos van a contar cosas que ellos no hacen, no les gusta, you know, anything en forma negativa. So, no les quiero hacer spoilers, pero por ejemplo, Dr. House, creo que no ama a nadie. So Dr. House doesn't love anybody, right? So, he doesn't respect people, I think, etc., right? So, there we go. Intentemos crear un par de ideas, right? Si no están familiarizados con ellos, no hay problema. You're good, you know, skip it y sigan con el siguiente. Y si no, invéntensela, guys. That is the idea too, practicar vocabulario. Así que se pueden inventar un par de cosas. I don't know. For example, from Angelina Jolie, ¿qué me pueden decir de Angelina? What can you tell me about her? I don't know. Anything about Angelina? Yo creo que ella no actúa.
I think she doesn't act anymore. Because ya no he visto películas de ella. I haven't heard new movies. Creo que la última que vi de Angelina Jolie fue Maléfica. Ay, that's right. Oh, entonces sí actúa. So she is still acting. Okay. Yeah, but that's right. Pero ya casi no, right? She doesn't act como en el pasado, like in the past. Mm-hmm. So, pero puede ser anything. It can be anything, right? So les voy a dar 2 minutitos. I'll give you 2 minutes to try to come up with ideas. No es necesario que sea real, invéntense algo. I can say, for example, Angelina no tiene cirugías. No sé si es cierto o no. But I can say, oh, Angelina doesn't have surgeries. For example, Cristiano Ronaldo doesn't play basketball. Ajá, doesn't play basketball. I think ya no juega en el Real Madrid, right? So Cristiano Ronaldo doesn't play in Real Madrid anymore. ¿O todavía? Okay. No. No, right? He doesn't play. Mm-hmm. Yeah, that was a very good example. I'll give you 2 minutes. Finish. Thanks for the confirmation.
Ready. Thank you for the confirmation. One more minute, guys. Si alguien todavía está pendiente, you got a minute. Tendrían que ser inventadas, ¿verdad? Sí, claro, se las puede inventar. You can make it up. Okay, guys, so I believe it is about time. So let's do the following. Vamos a unirnos a los grupitos un momento. Let's go ahead and practice. Deme un segundo, give me just a moment. ¿Qué me hace falta? Well, Marcos, creo que tenía problemas con internet. Okay, guys, so vamos a ir un momento a los grupos, vamos a practicar a little bit, cuenten qué es lo que tienen, you know, pueden tomar notas también, you can take notes, what your classmates said, y luego regresamos, so denme un momentito, give me just a moment. Les acabo de enviar la invitación, tendría que aparecerles ya actualizada, please join it, y vámonos a practicar, listen, right, listen to your classmates and practice, guys. Hola Evelyn, hola Yancy, ya podemos entrar, so it's open for you.
Gracias, chicos, por regresar. Thank you so much for coming back. Vamos a esperar un par de minutitos mientras todos regresan. Okay, guys, thanks a lot for coming back. Gracias por regresar acá. Revisemos cuáles son algunos de los ejemplos que tenemos, right? Recordemos que doesn't, lo único que me está diciendo es que ella no hace algo, no le gusta algo, no tiene algo, right? No lo puedo combinar con ella no es, todavía no, no era hasta ese punto. Okay, so tell me something about Angelina Jolie. ¿Qué tienes sobre ella? What do you have about her? She doesn't have a husband. Okay, so she doesn't have a husband. Okay. Good. That's right. She is divorced, I think. I'm not sure. I think yes. She's divorced. Yes. Okay. Yeah, very, very good example. Anything else? She doesn't. And she doesn't take a bus. Oh. Definitely. Okay, so she doesn't obviously take a bus. What a coaster, right? What else? And she doesn't use laundry. Ah, she doesn't do the laundry. Okay, okay. Very good examples. That's nice. What about this one? What about Cristiano Ronaldo? Boys, alguien dijo por ahí mi crack. Okay. So tell us about this one. Tell us about Cristiano. He doesn't play basketball or tennis. Okay. Okay, okay, okay. He doesn't play basketball or tennis. Cristiano Ronaldo doesn't belong Real Madrid. Very good. He doesn't belong to Real Madrid. Okay, good, good, good. Belong to. Guys. Belong to. Yeah, he Cristiano doesn't belong Ronaldo. To. Okay. Cristiano Ronaldo. Doesn't cook pizza. Okay, yeah, right. Yeah, no parece. So he doesn't cook pizza. Okay. What about Emma Watson? What can you tell me about her? No sé si lo leí bien, pero que lo puse Emma Watson doesn't have Harry Potter. Emma Watson doesn't. De actuar. Doesn't act in Harry Potter. Oh, que no actúa en Harry Potter. Difícil de creer, right? Okay, el ejemplo es súper bien. Very good example. Emma Watson doesn't act in Harry Potter. Creo que alguien había puesto que no estudiaba en la UTEC. Me causó mucha gracia that part. Like, Emma Watson doesn't study in UTEC. So I was like, okay. Okay, ¿qué más tiene de Emma Watson? Yeah, right. It's true. What else? Okay, do you have anything about these guys at the bottom? ¿Qué tienes sobre ellos tres? What do you have about these guys? The doctor has. He doesn't have friends. He doesn't have friends. Okay. And he doesn't have a love for anyone. Okay, he doesn't have a love for anybody. He doesn't have friends. Dr. House doesn't speak Spanish. Okay, he doesn't speak Spanish. He speaks Chinese, I think. English and Chinese. I don't remember in the series. What about Iron Man, guys? Y el último que, to be honest with you, no sé cómo se llama, pero el Korean boy. So what do you have about these guys?
¿Qué tienes sobre ellos? Do you have any sentence, any example? No. Iron Man doesn't eat chicken. Doesn't understand. Doesn't eat chicken. Who? Eat. Who? ¿Quién de los dos? ¿O quién de todos ellos? Iron Man. Oh, Iron Man doesn't eat chicken. Okay, okay, okay. Any other example? No more? Yes? Es que Iron Man lo tiene todo. No, pero sí tiene buen punto. Okay, I was like thinking, ¿qué no tiene? ¿Qué no hace? Okay. Oh, he doesn't sleep much. Él no duerme. He doesn't sleep much. He sleeps like 1 or 2 hours. He doesn't have a hurt corazón. Oh, he doesn't have a heart. It's true. He doesn't have a heart. Ya ven que si encontramos. Okay. So he doesn't have a heart. Uh-huh. He doesn't sleep that much. He sleeps a little. Okay. Good. Y el último, anything about the last one? ¿Tiene dinero? Does he have money? Para quienes ya vieron el juego del calamar, so the Squid Game. He doesn't have a money. Okay, he doesn't have money. Can you repeat that, please? Hola, hola, miss. Okay. Lo puse, he doesn't play game. He doesn't cut? No, win game. El ganar, no sé cómo se pronuncia. Got it. No, sorry, miss. Le estoy pidiendo que lo repite, no por pronunciación, sino porque el audio lo escucho, no sé si it's mine. No cortado, sino como si estuviera lejos, probably, y se escucha como con ruido. Entonces, that's why, no es que lo esté pronunciando mal, no worries. Es solamente que se escucha como, no sabría cómo decirle. I wouldn't know how to say it. Pero la voz no se la escucha como clarita. That's why, you know. So, no se preocupe, que no es porque lo pronuncie mal or anything. It's just I don't get it. I don't get the sound. Mm-hmm. Pero si gusta, ayúdeme en el chat. So, write me in the chat. Está con audífonos. Are you with earphones? Intentemos desconectarlo probably con el altavoz ahorita. Y díganos hola. Ya lo desconecté. Ay, se escucha más claro. So it's definitely a little clearer. Es que son, en el microfonito lo tienen bien alto porque son inalámbricos, entonces es un poco más difícil. Ah, buen punto. Probably that's what is going on. Ajá. Quizás por eso, ¿verdad? Se escucha como, no es tampoco ruido, es como ruido, pero interferencia, ruido que la voz no está muy clarita. Ok. So, ¿cuál era el ejemplo? Perdón. What was the example? He doesn't talk win game. He doesn't talk with the game. ¿Cómo? ¿Él no habla? ¿He doesn't talk? No, lo que es que según el traductor, win era como de ganar. Oh, he doesn't win. Uh-huh. He doesn't win the game. Ajá, entonces quería poner lo que no lo había ganado. Ajá, yeah, no, I mean, it's good. He doesn't win the game. Got it, okay. Ya me lo spoilearon por ahí y me dijeron que sí. Ok, so, no fui yo. No lo he visto, I haven't seen it, pero ya me lo spoilearon. Ok, so he doesn't win the game, you said. Ok, super bien, very good. Ok, ok. Now, guys, esa es la parte de negativas, right? Ahora vamos con preguntas.
¿cómo le pregunto si él tiene familia, si él está casado, si él tiene hijos, si él debe dinero? ¿Cómo le hago ese tipo de preguntas? Si se fijan, mi pregunta es sí o no, súper corta, ¿verdad? Anteriormente habíamos practicado do you. So do you have a car? Do you lie? Are you married? Etcétera, etcétera. Ahora vamos con terceras personas. Con tercera persona utilizamos siempre does para pregunta. No significa nada, solo lo uso para indicar que estoy haciendo una pregunta. So does Cristiano Ronaldo, does Cristiano Ronaldo, ¿qué pregunta podemos hacer de él? No podemos preguntar, again, todo lo que tenga que ver con es, no, acá está prohibido. Tenemos que hacer preguntas de actividades que él hace. So, does Cristiano Ronaldo, quiero preguntar si tiene dinero. Does Cristiano Ronaldo have money? ¿Y cómo respondo, guys? ¿Cómo puedo responder ese tipo de preguntas? Si son como sí o no. ¿Cómo diríamos si él tiene dinero? Yes. He does. Perfect. Yes, he does. Negativa. ¿Cómo digo? No, él está, you know, en la ruina. No. No, he doesn't. Perfect. Eso es todo. Súper fácil. Ok. So, does Cristiano Ronaldo have money? ¿Tiene dinero? Does he have money? Yes, he does. Does he have babies? Yes, he does. Probably yes. Okay. Does, ¿cómo se llama el de la serie del Squid Game? Llamémosle de Korean Boy, porque igual creo que no lo vamos a poder pronunciar. Son nombres un poco, you know, fuera de nuestro pronunciation range. So, does the Korean Boy owe money? Owe es deber. Does the Korean Boy owe money? ¿Debe dinero? Does he owe money? Yes, he does. Yes. Does he work? ¿Trabaja? Does he work? He doesn't. No, he doesn't. He doesn't work? Okay. Does he study? ¿Estudia? Does he study? No, he doesn't. What does he do? ¿Qué hace entonces, guys? So what does he do? Drink beer. Okay. So he drinks beer. All right. Okay. So, si se fijan, las preguntas van con does para tercera persona, right? So does Cristiano, does he, does she? Las tres terceras personas van con does. Vamos a practicar WH questions más adelante, pero ahorita, ¿tienen alguna pregunta? Do you have any question with this? Yo hice una oración en el chat, no sé si está bien cuando se utiliza. Does Cristiano Ronaldo do gym? Súper bien, solo que en vez de do, yo, del segundo do, yo utilizaría go. Does Cristiano Ronaldo go to the gym? Va al gimnasio. ¿Y si hace ejercicio? Does Cristiano Ronaldo do exercise? Okay. De hacer ejercicio. Mm-hmm. Ambas están bien, both are good. I can ask, for example, does Dr. House go to the church? No. ¿Para quienes ya vieron Dr. House? No. No, he doesn't. Yeah, no, he doesn't. So, y cualquier pregunta que yo tenga la puedo incluir acá. So I can add here like more details, right? Guys, pensemos en gente famosa. Think about famous people. Pueden ser las mismas de las pictures. O invéntense más de influencers, Salvadorian people. No hemos hablado de salvadoreños. So you can include questions about Salvadorian. Siempre que no sea es o está, la pregunta va con does, right? Does Cristiano, does Dr. House, does...
¿cómo se llama este chico que es un youtuber? He's a youtuber in video games, in streaming. Fernan Flo. Fernan, el chico este. So that's Fernan. I don't know how to write it. I think like this. Is this the way? Así se escribe, Fernan Flo. I don't know. I don't know either. Bye, dejémoslo así. So that's Fernan Flo. Still do streamings. Streamings. Todavía hace. Does Fernan Flo still do streamings? Yes, he does. Todavía hace. Okay. So yeah, he does. Quiero que veamos esta parte. Tengo acá das, pero aquí tengo do. ¿Cómo es que tengo dos juntos? Bastante fácil. Este es mi verbo. Esto es lo que me dice que, de qué estoy hablando. ¿Cuál es la actividad? Que es do streaming. Que si lo va a mostrar o no lo va a mostrar. En cambio, esta parte de acá, does, este no es un verbo. Este solo me dice que esta es pregunta. ¿Ya? Me dice que le estoy haciendo una pregunta, pero no me da información adicional. Pero entonces por eso es que nos fijamos mucho en este de acá. Does Fernand Flo, le puedo quitar still. Still es aún, se lo puedo quitar. Does Fernand Flo do streamings? Or still, como de todavía, right? That is the way it goes. Okay, guys, escribamos 5 preguntitas, porfa. Let's write 5 questions using does. Por el momento solo does. Si tienen dudas, let me know. Hola Yair, estoy revisando su oración. I'm checking on your sentence. Okay. Solo, está bien, it's fine. Solo por forma le vamos a cambiar un par de cositas. En vez de good, pongamos la palabra well, W-E-L-L. Ok. Y en vez de la palabra work, vamos a utilizar job, J-O-B. Well, job. Ajá. So, does he do well his job? O podemos incluso cambiar el orden. Does he do his job well? Y tiene el mismo significado. Johnny, I'm checking your sentences.
La número dos, yo creo que se refiere a hongos, ¿verdad? Yes. Hongos, podemos cambiar la palabra un poquito. En vez de la última palabra que tenemos ahí por hongos, utilicemos mushrooms. Se la voy a escribir. I'm going to write it down. So that is mushrooms. Lo demás está súper bien. The rest is good. Yes, very good. Solo esa palabrita. One more minute, guys. Okay, guys, time is over. So, ayúdenme con sus preguntas, please. And of course, let's try to answer them together. So, ¿qué preguntas tienen? What questions do you have? Preguntitas, guys. ¿Quién tiene las preguntas ya listas? Who has questions? Tengo una pregunta. Dígame. Yo quise ponerlo Joe, Angelina tiene niños, pero no estoy segura si voy a poner el have o have. O sea, Does Angelina has children o Does Angelina have children. Creo que se refiere a have y la tercera persona, ¿verdad? A estas dos palabras. This one y uy, pensé que estaba escribiendo, permítame. Se refiere a esta. A estas dos. Sí. Okay. Como el does no me permite modificar el verbo, entonces me olvido en preguntas de esta. Solo utilizo have. Me quedo con have. Ah, sí, okay. Correcto. Yes, yes, yes. Había puesto dos Angelina have children. Yes, very good. Guys, let's answer the questions. Vamos a responderles también. So, does Angelina have children? Yes, she does. Yes, she does. Yeah, she right? Does. Como 12, like 12. ¿Cuántos son? How many children does she have? 8? 6? 6. I think so. Okay, it's a lot. She has a lot of babies. Okay. Okay, next question. ¿Quién tiene preguntas? Who has more questions? Yo sé que es viernes, guys. Ya lo siento con sueño. Pero vamos, ya casi nos vamos. Solo 30 minutos más. So, does, questions. Go, Yair. Does R7 play in the Barcelona? Oh, does Ronaldo play in Barcelona? No, he doesn't. No, he doesn't. No way, no way. Okay. Never in the life. Uno nunca sabe, guys. Esperes el próximo año. Yo ando jugando para el Barcelona. Y ya los vi comprando la camiseta de Ronaldo. Y del Barça. Okay. Next question. Next. Does Dr. House work in the hospital?
Okay. Does he work in a hospital, guys? ¿Trabaja en un hospital? Yes, he does. Yes, he does. Mm-hmm. Yes, he does. Exactly. Next. Siguiente. Does Robert Downey Jr. do TikTok? I don't know. Okay, so does he do TikToks? Hace TikToks? Yes. What? Wait, what? Okay, terminando la clase lo busco. Okay, I didn't know. I didn't know. Okay, next. Who's got next? Does Cristiano Ronaldo sings? Oh, okay. Does Cristiano Ronaldo sing? Canta? Does he sing? No, he does. No, right? He doesn't. I don't think he does. Okay. Okay, okay. Okay, guys, very good. I think we got it. We got it. We have an idea about questions. We already got the negative part. Ahora sí, let's take a look at the following thing. El día de ayer, yesterday, estábamos hablando de, you know, nuestra persona favorita y vamos a incluir más información hasta llegar al minuto. Esto incluye partes negativas, partes que nuestros familiares no hacen, no les gustan, no tienen, you know, etcétera, etcétera. So, vamos a hacer lo siguiente. I'm going to send you to the groups para que lo practiquen solamente. Si no les quedó tiempo de agregarle más, you know, de incluir más detalles, no hay ningún problema. Podemos improvisar. La improvisación es súper buena, you know, and nos ayuda a crear más fluidez y más confianza. So, les voy a dar un par de minutitos para que vayamos al grupo, practiquen con ellos, you practice with them, los escuchen, listen to them, intenten comprender al compañero qué es lo que me está contando, right? Si les queda tiempo y pueden hacerlo like, dos veces, perfecto, súper bien. Entre más lo practiquen, mucho mejor. Y luego venimos acá y vamos a escoger un par de voluntarios, víctimas, you know, and everything we can. So, tenemos un par de minutitos. Les acabo de enviar la invitación. Vamos un par de minutos, please. Let's go there and practice, guys. Practice talking about your favorite person. Es un minuto. Porfa, tómese el tiempo. Take your time. Hola, guys. Me indican si tienen dificultades para entrar. Xenia me dice si le carga. Yancy me confirma tú.
Thank you, guys. So, gracias por regresar. Thank you so much for coming back. I heard most of you practicing y lo están haciendo súper genial. Trying to add more vocabulary para poder llegar hasta el minuto, ¿verdad? So, antes, yeah, I mean, because of the time, preferiría tener voluntarios, so I don't know if anybody's ready. Alguien que quisiera, you know, practicar un poquito and give it a try por un minuto. Voluntarios, any volunteer? And everybody's like, not me. Okay, guys, let me go for big teams. Oh my goodness. Sorry, pero I want to listen to Diego. Okay, Diego, thank you so much for that. I want to listen to your voice. Okay. No llego al minuto porque estaba terminándolo, pero... Okay. Okay, let's give it a try. Lo voy a timear. I'm gonna time it here. Hasta que escuche el sonidito, you know, usted sigue hablando. Okay. Okay, invéntele, ajá, le puede inventar cosas, you can invent more ideas, puede agregarle cosas que no le gustan, things she or he doesn't like, etc. Mm-hmm. So, un minutito. Okay. Go, Diego, go. Okay, let me talk about my sister. Her name is Zaira. She's 35 years old. Mm-hmm. She is very attentive and neat. She likes eat Italian food, mm-hmm, and goes for a walk. She helps use at home with food during the week. Mm-hmm. Also likes to watches action movies and news. Mm-hmm. Watch the play soccer, mm-hmm, and pasear the dogs. Uh-huh. Continue. In the afternoon on Saturday, mm-hmm, here is over. Yes, she sleeps. Very good, Diego. You did it. Excelente, súper bien, muy buen uso de terceras personas. Yo sé que al final era la parte de improvisación, pero súper genial. You did it nicely, un minuto. You made it, exactly 1 minute, very good. Thanks. One more person, tengo espacio para una persona más. One more. Diego, lo voy a dejar que seleccione. I'm gonna let you choose. Sir. Okay, Priscila. Ooh, okay, Priscila, you are the chosen one. Porque me lo imaginé. Oh, qué bueno, ya estaba lista. La amistad. Okay. Yo Priscila. Dije, yo sé, dije. It's a minute. Yo sé que llegamos antes a los 58 segundos. You can do it this time, you know. And yo le aviso. Siga hablando, you know, keep on talking. No se detenga hasta que escuche la musiquita. Or I'll let you know. Vamos, let's do it. Okay. Let me tell about my daughter. Her name is Gabriela. She is 6 years old. She has a long and brown hair. She plays with her toys all day. She eats fruits in the afternoon. She watches cartoons on TV. She has one hen and three chickens. Her favorite subject is English. She likes dance and sing too. She's beautiful and very smart. Mm-hmm. And I don't like, she is very hungry. Ah, okay. So, and she's lazy. Okay. To do homework. Okay. And time is over. Amazing. Very good job. That was nice.
you know, you did it nicely. Llegamos al minutito y no nos dijo que nos quería. No, lo hizo súper bien. Super, super nicely. 1 minute, lo guys. Pensé. Pensó agregarlo. So, si Diego, you know, en Priscila pueden llegar al minuto, you can do it as well. Y sé que la mayoría estaba por ahí, 40, 50 segundos. Solamente es de agregar, you know, keep on talking, no se limiten. So that is going to be great. La próxima semana, we are going to continue. Vamos a agregar ya terceras personas en pregunta, ya pidiendo más información, no solamente sí o no, right? But adding more information. Please don't miss it. Guys, antes de irnos, solo paso asistencia. Regálenme confirmación verbal que estamos por ahí, por favor. Y recordemos que pueden adelantar en la plataforma, pueden terminar incluso, y solo nos quedamos esperando la clase del día de, well, de todos los días, right? Regálenme confirmación, porfa, Andrea. Present. Gracias, Diego. Present. Thank you, Evelyn. Thank you. Great, Fátima. Creo que Fátima se me fue. Giovanni. Present. Gracias. Mr. Medina, no lo vi. Mr. Romero, si está por ahí. Johnny. Present. Thank you. Daniel. Present. Thank you. Jair. Present. Thank you. Marco. Oh, Marcos no tenía electricidad. Prisi. Present. Thank you. Rebecca. Present. Rebe. Great. Xenia. Creo que Xenia se le cayó el inter. And Jancy. Present. Que también, ¿verdad? Mis teníamos problemas con el inter. Ok, guys, yo sé que ha sido como bastante intermitente, no sé si a todos les está pasando lo del inter, pero se está como un poco raro, right? So, pero les agradezco. De la madrugada me quedé sin inter. Sí, es que está como raro, no sé si es como en todo el país o la minería verde o minería de Bitcoin o anything, pero algo está pasando. So, thanks a lot for joining, gracias por acompañarnos, gracias por estar acá desde el inicio hasta la finalización del día, right, de nuestra clase. Ya voy a revisar plataforma, algunos tenían dudas con el ejercicio que les comentaba anteriormente, donde tienen que poner las palabras en orden. Algunos se los están marcando mal, no porque esté equivocado, sino porque no ponemos el punto final o no estamos poniendo letra mayúscula al inicio. Remember, si una letra está mal posicionada, ya todo el ejercicio está mal. Entonces, revisemos que no haya un espacio extra, que haya un punto final y que haya letra mayúscula al inicio. Daniel, dígame. Perdón, Miss, eso que acaba de decir ahorita, a mí me está dando problemas. Pero era por eso que dijo usted, tenía doble espacio, entonces me daba error. Porque lo estoy intentando y si la estaba bien, pues la oración. Pero hasta que revisé bien que tenía doble espacio, me agarró errorísimo eso. Y es bien común ese error. Por eso le digo a los compañeros que a veces, por eso lo quería mencionar, porque por eso pueda que el error les estuviera dando a los compañeros. Exacto. Por el doble espacio. Exacto. A mí me pasó. That is exactly what mentions Daniel. So, por un punto que no le pongamos al final, ya está equivocado, o le pongan, o que cambien, por ejemplo, el orden, en vez de GH, pongan HG, ya no les va a funcionar. So, no es que esté equivocado, solamente son cosas de formato que podemos revisar. Si después de ya intentarlo no les funciona, tómenle una captura, me la mandan porfa, ya sea en el grupo, me la mandan personal y yo con gusto reviso, porque también puede ser error de formato, right? O error de dedo, o error de nuestra parte que hay que corregir y escalar. So, gracias, guys. Daniel, regáleme unos minutitos, porfa, para nuestro one-on-one. Nos vemos el día lunes. Que descansen, que disfruten su fin de semana. And sleep well, everybody. See you on Monday. Bye. 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 Ok, Daniel, le cambié la one-on-one, la teníamos el día de ayer, pero para que no la perdiéramos, perdón, hice el cambio con Jair para que pudiéramos siempre tener esos minutitos. Por lo general, nuestra sesión de one-on-one es para revisar algún tema como lo de la plataforma, si le está marcando algún problema, si hay algo que revisar o corregir.
si hay algún tema de la clase que no haya quedado claro, que le gustaría volver a revisarlo, so we can do it, o solamente para, you know, practicar un poquito más, ¿verdad? Con algo que esté pendiente. Pero aprovechando que es nuestra primera sesión también one on one, y que es algo más personalizado, no están los compañeros, me gustaría saber también su opinión so far en esas ya 2 semanas de clases. ¿Cómo se ha sentido? ¿Siente que ya empezó a recordar algunas cosas? ¿Lo encuentra difícil? ¿Lo encuentra fácil? ¿Cuál es su opinión ahorita? ¿Cómo se siente en este programa? Vaya, es que el problema mío es, yo las únicas clases de inglés que yo he tenido son de la escuela, en la universidad, pero son clases que, o sea, nada que ver, ¿verdad? No se enfocan nada en eso, sino que son preguntas, cosas así. La verdad que casi la mayoría de palabras son nuevas para mí. Ajá, ok. Pero yo soy curioso, cuando algo es nuevo, trato, si usted lo está poniendo, yo trato y lo está traduciendo. Y pues, bien importante traducir, la verdad. Pero la pronunciación. ¿Siente que la pronunciación le está costando ahorita? Ya estoy superando eso bastante, porque cuando me queda tiempo, alguien me dijo ahí, aprendiste 5 palabras diarias en inglés. Claro. Y escucharla, porque hoy estaba hablando nada más con una persona y me dijo, es como aprender español. Es como aprender español. Y yo le digo, ¿vos cómo sabes qué se dice audífonos en inglés? Porque para ver con una persona que sabe inglés, ¿cómo sabes qué dice? Ah, porque ya lo he visto, me dijo, ya lo estudié y sabía cómo se dice, se le quedó que se dice así. Ah, le digo, o sea, que vos no sabes cómo decir cubeta en inglés, no, me dijo. Y ella tiene, la persona que le tiene un 90% de inglés, y me dice, no sé cómo se dice en inglés, tendría que buscarlo, y ya se me queda, como es. Entonces es así como el español, me dice, uno ve algo, y es curioso, y quiere saber cómo dice en inglés, lo busca, y ya se queda grabado. Por ejemplo, moto. Yo no sabía ni por cierto cómo se decía en inglés. Y aquí yo sé que cómo se dice y quizás casi me atrevo a escribir lo que es motorcycle, ¿verdad? O sea, para mí son palabras bien desconocidas. No, súper bien. Pero sí, tiene mucha razón su amigo, you know. La diferencia es que español tenemos ¿cuántos años hablándolo? Tenemos casi 20, 30 años practicándolo. Lo oímos todos los días, lo leemos todos los días. Inglés es algo nuevo, entonces mientras más tiempo usted le invierta, no necesariamente estudiando, no le digo siéntese con un libro, apréndase, memorice una palabra, no es necesario. Usted puede, por ejemplo, estar trabajando y escuchar música, right? Y ver la letra, y viendo la letra ustedes como, o si pone la traducción también es como, ay, esa palabra se dice así, se escribe así, significa esto. Entonces, estudiar inglés no necesariamente es como un libro. Puede ser ver videos, puede ser escuchar cartoons. Si usted tiene bebés, por ejemplo, los niños ven mucho dibujo animado, right? La mayoría de películas están en inglés también. Puede usted ponerlas en inglés. You can play them in English. Y repita, you know, eso es bien importante. Repita, aunque no sepa lo que diga, aunque no le comprenda, pero si usted repite, nuestra boca es nuestro instrumento para aprender idiomas, right? Y los sonidos, principalmente, hay muchos sonidos que no tenemos. Imagínese los japoneses, you know, los coreanos. Y de los idiomas más difíciles, de hecho, está el chino y está el español. Y nosotros podemos hablar español. O sea que inglés no es como que algo súper difícil, pero es súper bien lo que usted me comenta, que está practicando, que está aprendiendo vocabulario nuevo, porque eso es bien importante. De hecho, yo soy pendiente con compartirles un listado por ahí de palabras de vocabulario. Okay, practiquemos. Yo me he dado cuenta de dos cosas. Dígame. La primera que me he dado cuenta es que el inglés no es saber leer. Y eso era mi error, por eso a mí odiaba el inglés. Yo para mí, a mí no me habla el inglés, pues. Y tuve problemas en la universidad por eso, porque nos dieron un libro que está en inglés y estaba muy, muy, según el catedrático, estaba muy explícito, pues. Entonces, yo, ¿cómo puede ser posible? Pero hoy yo aquí con estas pequeñas clases, cortas clases que he tenido, me he dado cuenta que no es de aprender a leer, porque no es como decir M y A. Es más,
el inglés es más memorizado. Claro. Claro. De hecho, no, a nosotros siempre nos dicen, inglés es practicar como si uno es perico. En otras palabras, usted repite, repite, repite y repite hasta que se le quede, you know. Pero así aprendemos el español también. So, el español lo aprendemos escuchando. Yo lo escuché, imitamos a alguien, imito lo que usted está diciendo con la misma pronunciación, la misma entonación, y pues ya voy agarrando vocabulario nuevo. Por eso es que los niños ven tanta película, you know. Porque agarran vocabulario de ahí. So, de eso se trata. Expóngase todo lo que pueda al inglés. Vea videos. No, no lo mando a que se siente, you know, como regañado con un libro. No. Lo que pasa es que por el tiempo, ¿eh? Porque fíjate que ayer no me pude conectar, pues, porque ya salí tarde. Y es imposible, pues. I understand. Pero aunque sea como listener, you know. Como lo listener. Escuchar música en inglés y trato de decir, ah, esto ya lo escuché en clase, ya sé lo que dice. Exacto. Si gusta, practiquemos un poquito la parte de pronunciación con esta lectura que vimos el día de ahora, you know, para también escucharlo. Creo que no lo he escuchado en textos largos, so también me gustaría escucharlo a little bit. Ayúdenme a leer esto. Help me read this part, al menos los primeros dos párrafos. ¿Dónde dice Mateo? Mateo is 11 years old and he lives in Buenos Aires. Continue, Argentina. Argentina, no, Argentina. Una pregunta, cuando ya una vocal y una consonante, ¿qué es lo que se pronuncia primero? Por ejemplo, el... Por ejemplo. ON, que va, ON es, tendría que ser en, vea, en. Después de Argentina, va la ON. Se pronuncia en ambas, así como está escrito, on. On. O en. Sí, o en. On. ¿On o solo on? ¿Cómo? No le comprendo la pregunta. Por ejemplo, ok, eso de acá, on, ajá, se pronuncia junto, on. Como si leyera español, on. On. Ajá. Es que yo lo pronunciaba en. En. No, en es de I. Se lo voy a escribir en el chat. Recuerda que cada palabra, si usted la pronuncia de cierta forma, puede tener un significado diferente. Por ejemplo, esta del chat es en, como I, right? Cuando agregamos información. Luego está en, está in, está on, y también puede estar end, que es finalizar algo. Entonces, todas tienen pronunciación diferente. Practiquémosla. La primera es en. En. Es I. Como cuando usted dice, I like soccer en. I like soccer en basketball. I like soccer en food. Ajá. So, en. In. La otra es in. Así tal cual. La otra es on. En. So, en, in, on, end. La primera y la última casi se pronuncian iguales. O se casi, casi se pronuncian iguales, exacto. Pero muchas veces el resto, you know, es lo que le va a dar el significado. Vamos a hacer lo siguiente, Daniel. We are going to do the following. Voy a buscarle unas lecturas, ¿ok? No para, no un libro. No le voy a buscar un libro, no le voy a poner a traducir, definitely not. Si se fijan, las clases no son de traducir porque no es el objetivo que usted aprenda a leer o que me traduzca, no. El objetivo es que usted se comunique, que si a usted le pregunten, hey Daniel, what do you do? Usted comprenda que me está preguntando y sepa responder esa pregunta. Por eso es que es más como, trabajemos en grupo, escuchen, practiquen, you know. Así que le voy a dar un par de lecturas cortitas, pero lo que quiero que haga con las lecturas es, le voy a mandar los audios también, cómo se leen, y quiero que la forma como usted lo escucha, lo pronuncie. So, necesito que se grabe, ¿ok? Se va a grabar, puede ser en WhatsApp, no importa. Busco en grabador o en WhatsApp, luego usted lo lee, lo graba, y me lo va a enviar. And you send it to me. Al menos todos los días vamos a intentar hacer eso para trabajar un poquito pronunciación, y vocabulario también. So we are going to be working en ambas cosas, right? Para poder comenzar y que no vaya sintiendo como que se va quedando, que es demasiado fuerte, you know.
o que estamos viendo demasiadas cosas. So, probemos al menos la próxima semana. Let's give it a try next week para ver si nos funciona. Si siente que se satura demasiado o que es muy pesado, que no lo logramos hacer, veamos de qué otra forma nos puede funcionar. Pero al menos la próxima semana, de lunes a viernes, hagámoslo. Van a ser tal vez audios de 30 segundos, you know, un minuto máximo, para no saturarlo tampoco. Yo sé que no tiene mucho tiempo. Yo estaba pensando en grabarme lo de mi persona favorita. De hecho, ya les voy a pedir que lo hagan, pero no es, ajá. Pero sí, de hecho, hacemos ejercicios de ese tipo. No se preocupen, we'll do that. Ya les voy a buscar algunas lecturas, ok, para que empecemos a trabajar con ellos. Y durante la semana, o si tiene tiempo, fin de semana, las comienza a hacer, you know, poco a poco. La idea no es saturarse. Uh-huh. All right. Great. Gracias por su tiempo, Daniel. No sé si tiene preguntas para mí. No, eran pequeñas, pero ya. Ok, perfecto. Cualquier cosa, any doubt that you may have, escríbanla en el grupo, you know. So, sin pena, utiliza el grupo, que es nuestro recurso. O me puede escribir en We Check It Out. Con la plataforma ya terminamos, ya solventó lo que me decía de que no lo dejaba pasar el ejercicio. Sí, ya, ya. Vale, súper genial. Vale, súper bien entonces. Gracias, Daniel, que descanse. Nos vemos el lunes. Así es, Monday. Bye bye. Gracias. You're welcome.